trío Verdú, pero qué va, les ganan a los Panthers con Irado Ortiz, ganó Firenze Park número 6. Fanaticada hípica, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para hoy, jueves 19 de noviembre de este año 2020. Estaremos llevándoles la información para el hipódromo de golf de Laurel Park, Maryland Jockey Club. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, nuestros compañeros de trabajo, Claudia Espadaro, Pedro Casel, Alfredo Alfonso y un servidor, el Caribe Palma. Estamos listos pues para llevarles la información tanto para Laurel Park como para Gulfstream Park West. Hoy dos hipódromos. Vamos entonces a comenzar con los tickets para el hipódromo de Laurel Park, comenzando con el ticket del Early Pick 5 por $64 que recomienda Pedro Casella, nuestro compañero, en la primera del programa, el 5, Danforth Gold. Danforth Gold es la base de Pedro en el Early Pick 5, ticket por $64. Y el Early Pick 4 es por $25, el ticket que estamos recomendando, con una base en la segunda del programa, el 3, el número 3. En la segunda carrera, I Love You, es la el 3 en la segunda, es nuestra base para el Early Pick 4. Vamos a ver los tickets ahora para el Rainbow Six, comenzando con el ticket de Pedro por $115.20, reforzado. Este ticket que recomienda Pedro Casella. Y una fija, una línea a la altura de la octava del programa, es Stroll Smoking en la octava, el 3, es la base de Pedro para el ticket del Rainbow Six. Y nuestro ticket por $100, dos líneas, las veo complicadas, a excepción de estas dos carreras, la sexta y la séptima. En la sexta, el 4, el ejemplar número 4, Trip to Freedom, mi primera base. Y en la séptima, el 9, New Frontier, el 9 en la séptima carrera, dos líneas para el Rainbow Six esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Vamos a comenzar entonces, hay 9 carreras, 9 competencias y la primera válida es la cuarta del programa de esta tarde, una prueba en distancia de 1.600 metros, una milla. Son potrillos, añeros, debutantes y perdedores. Vamos a abrir con el 4, Battle of the Nile, el pupilo de Daniel Velázquez con Alex Cintrón, un ejemplar que luce muchísimo en el papel. Él debutó en un media special weight por 40.000, no lo hizo mal. Pienso que ahora más puesto va a ser difícil que se lo ganen a este pupilo de Daniel Velázquez. Mi primera marca, el 10, En All Get All, con Alexander Crispin. Está de super turno, en su penúltima arribó segundo a 6 cuerpos, en un lote similar. En su última corrió en Laurel Park, arribó quinto a 7 cuerpos. Mucha oportunidad para este pupilo de Anthony Pecoraro. Y voy a completar con el 5, Double Barrel Bourbon, con Jevian Toledo. Lo reclamó Thomas McMahon en su última carrera, a pesar de que tiene 0%, cuando reclama por primera vez tiene mucha oportunidad este número 5, y 17% de efectividad para Jevian Toledo y Thomas McMahon en cuando corren en Junte, todos profesionales. 4, 10 y 5 para mí en la cuarta. Vamos a la quinta, que es la segunda válida para el Rainbow Six. Vamos a ver el ticket en la pantalla de Hípica TV de el Early Pick 5, que estamos recomendando por $50, dos líneas del Late Pick 5, perdón, el Late Pick 5 por $50, dos líneas. En la sexta, el 4, el ejemplar Trip to Freedom, y en la séptima, el 9, New Frontier, número 9. Son las dos líneas que estamos recomendando para esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Vamos a comentarles esta quinta del programa, una carrera pareja, una carrera que hay que multiplicar. Voy a abrir con el número 8, Karen's Notion, este pupilo de Nancy Hale con Yomar Ortiz. Es la velocidad de la carrera, él va a salir disparado en la punta e intentará repetir su victoria anterior. Ganó en terminante demostración en su última carrera, primera marca. Voy a incluir al 11, Absold, con Ángel Cruz, un ejemplar que, bueno, está de super turno, las pelea todas, no termina de cristalizar en sus 4 últimas carreras, 3 segundos y un tercero, hay que indicarlo también. Y el 9, el ejemplar Abuelo Paps, otro que arribó segundo en su última competencia en gran forma, ganándose el propio Sol en esa competencia, 25% de efectividad para Marco Salazar y Horacio Caramanos cuando corren en Junta, es mi tercera selección. 8, 11 y 9 para mí en la quinta. Vamos a la sexta de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Esta prueba es un optional claiming por $62,000 para postranca dosañeras, 1.100 metros, pura velocidad. Aquí comienza el Late Pick 4. Vamos a ver el ticket en la pantalla de Hípica TV antes de
presentarles nuestro video, el ticket para el AP4 que recomienda Pedro por $18 y en la octava el 3. En la octava el 3 como base, como fija, como línea. Bueno, se trata a mi fija, mi línea en esta sexta carrera de Trip to Freedom. Esta pupila, esta potranca, pupila de Richard Silliman con Leonardo Corujo. La vuelve a correr, él fue el que la debutó, pero quiero mostrarles el video de su última carrera, que fue la Maryland Million Lassie, el pasado 24 de octubre, exactamente hace 26 días esta competencia. Ella sale por el puesto de pista número 7, vean el puesto de pista número 7, sale como un cohete del aparato, esta potranca, salió disparada en la punta, con unos parciales realmente suicidas, 21-4 y 44-1, pasó los 800 metros, se mantuvo en la delantera y al final la desplazó la ganadora Miss Nondescript y la yegua Sweet Lute, que ganó, por cierto, la semana pasada, un stakes aquí en el hipódromo de Laurel Park. Yo pienso que este yegua en este lote va a salir de nuevo disparada en la punta. Ya debutó a lo crack el pasado 17 de octubre. Debutó ganando por más de 9 cuerpos. Y fíjense en este detalle muy importante, que ahora vuelve a correr la Leonardo Corujo. Ya la corrió Daniel Centeno en esa competencia, en su última carrera. Vuelve a correr la Leonardo Corujo. 7 libras menos va a soportar, es decir, 115 libras. Richard Silliman, cuando corre en yunta con este aprendiz Leonardo Corujo, tiene un 57% de efectividad en victorias. Trabajó el pasado 4 de noviembre, hace 5 días, 4 Fernando en 46 segundos y 4 quintos de manera extraordinaria. El mejor ejercicio de 65 ejemplares que trabajaron ese día esa distancia. Y para mí, esta les gana y galopando de punta a punta. Bueno, yo creo que esto es partido y se fue la luz, partido y se acabó la carrera de tiro a tiro, de punta a punta. El 4, Trip to Freedom, número 4. La pupila de Richard Silliman, para mí no pierden la sexta del programa. Vamos a la séptima carrera de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Esta es la cuarta válida para el Rainbow Six. Aquí yo escogí otra fija, otra línea, tratando de asegurar las demás carreras. Se trata de la cuatroñera, el cuatroñero, el número 9 New Frontier, conducido por Alex Intrón. Este ejemplar lo reclamó Horacio de Paz en su última competencia, cuando Horacio de Paz tiene 0% cuando reclama por primera vez, pero es un caballo muy superior a este lote, este New Frontier, tiene velocidad, pienso que va a salir disparado en la punta y hasta la raya también se le va a venir de tiro a tiro, el segundo que tiene en su antepenúltima carrera en Aqueduct y el cuarto que tiene en su penúltima carrera en el hipódromo de Saratoga lo acreditan muchísimo a este ejemplar New Frontier. Él ha corrido 10 veces este tiro de 1.200 metros, 3 segundos y 5 quintos, así que de fija y de línea, el 9 New Frontier en la séptima. Vamos a la octava de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park, la carrera es la quinta válida para el Rainbow Six, un optional claiming por $35,000. Voy a abrir con el número 2 de Cairo Kid, con Kathy Davis, las corre todas bien este ejemplar de Cairo Kid, 27% para Annette Eubanks y Kathy Davis cuando corren en yunta. Stroll Smoking con Xavier Pérez, esta es la línea de Pedro, por cierto, número 3 en la octava del programa, otro que está de superturno, tremendo segundo en su última carrera para el Tordillo, muchísima oportunidad la victoria. Xavier Pérez y John Robb, 25% de efectividad cuando corren en yunta, y se sabe de memoria este tiro de 1.200 metros, tiene 3 primeros, 1 segundo y 3 terceros en 10 oportunidades que ha corrido la distancia Stroll Smoking. Voy a completar con el 6, Hold Me Black, con Alex Intrón, otro que, bueno, tiene muchísima oportunidad la victoria, luce bajado de lote, viene de correr una opción al claiming por 50,000 y ahora va a correr una opción al claiming por 35,000. Yo lo voy a incluir, 2-3-6 para mí en la octava y vamos a la novena, la última. Esta tarde en el hipódromo de Laurel Park, un maiden por $40,000, potrillo de dosañeros, debutantes y perdedoras, una distancia exigente, 1,700 metros en tierra. Vamos a abrir con el 4, Richard, número 4, con Gedeán Toledo. Luce mucho en el papel este pupilo de Brittany Russell, tremendo segundo en su debut, lo acredita mucho para ganar. El 6, US Constitution, con Trevor McCarthy, la velocidad de la carrera, va a salir disparado en la punta e intentará venirse hasta la raya de tiro a tiro. Y el 3, What Does He Stay, con Alex Tron, otro que viene de arriba
segundo en su última carrera, quedó listo para la victoria, es mi tercera selección, una carrera pareja también para multiplicar, 4, 6 y 3 en la novena. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos en el Hipódromo de Laurel Park. No se aparten de nuestra sintonía porque vamos a seguir con nuestra transmisión. En breve comienzan las carreras por aquí, por la pantalla de Hípica TV, pero vamos a ver los tickets primero. Adelante.